Alejarte de una persona fue la mejor decisión que pudiste haber tomado porque las energías no mienten y porque ya es tiempo de verdaderamente un cambio y un cierre de ciclo. La carta del 4 de espadas dice que esta persona ha quedado con muchos interrogantes y con muchas cosas por decir gracias, pues, o debido a este cierre o a este cambio repentino que nota en ti. Alguien un poco desesperado sin saber qué hacer con todos esos pensamientos que tiene en su mente, sin embargo, va a esperar un poco más de tiempo para poderse dirigir a ti. Por otro lado, yo siento que tú estás en un periodo de autoconciencia, autoconcepto, autoestima, todo lo que tiene que ver contigo, autoconocimiento, que realmente te va a favorecer mucho. Mira, yo te soy muy honesta, signo, te iba a decir Libra, signo de Cáncer. Una persona del elemento Tauro, Virgo, Libra o Acuario no es para ti. Tú no, todavía no has conocido la persona con la que harás familia o permanecerás largo tiempo en tu vida en la parte emocional. Vamos a ver con claridad qué trae para ti esta semana. Deseando de corazón que sea una buena semana. Recuerda que mientras haya vida, todo es posible. Signos con los que tratarás: Aries, Tauro, Leo, Virgo, Cáncer y Géminis. Mensaje especial del oráculo para usted. ¿Qué dice el oráculo? ¿Cuál es ese mensaje especial e importante que te van a dar? Dice, somos el mundo, habla de participación y habla de conocer nuevos círculos sociales. Existencia, te veo tranquilo en tu soledad y te veo feliz y agradecido por lo que has vivido y lo que has logrado. Transigencia, no trates de pronto de hacer cosas en contra de tu voluntad, simplemente si no quieres hacer algo, no lo hagas y punto. Conclusión, es una semana donde se concluye una etapa y algo ya que hay que dejar atrás para empezar un nuevo rompecabezas, es decir, una nueva etapa en tu vida. Conecto contigo para ver cómo van a estar tus energías y qué es lo que viene y qué es lo que trae estos próximos días. Me dicen que esta semana es una semana de avanzar y es una semana para velar por tus propias necesidades, tus propios sueños y tus propias metas. El 6 de bastos significa avanzar, vas solo, vas sola, por lo tanto me atrevo a decir que no quieres cargas y no quieres ya repetir cosas del pasado. Energía a favor, tu carácter, tu valentía y tu rapidez para hacer las cosas esta semana. Y a una persona, un hombre delgado. Energía en contra que usted debe tener cuidado. Gente que te acompaña en un lugar. Compañeros de un lugar, de trabajo, de escuela, de universidad, de casa, de un lugar, de gimnasio, de baile, de danza, de fútbol, no sé. Pero hay que tener cuidado con esta gente, ¿ok? Por otro lado, habla de que a veces tú tienes miedo o te da pena, te da pesar. Me llega un olor como a humo, no sé. Y siento que tienes que dejar eso atrás porque que tú seas talentoso o que seas brillante no es tu culpa. No hay que estar arrastrando gente. Trabajo y economía, arriesgarse más. En cuanto a la economía, veo una inversión y veo que estarás comprando cosas para ti, como ropa, accesorios o algo especial para ti. Me encanta verte tan feliz, pues te veo con una sonrisota en esa parte de tu vida. En cuanto a situaciones de amor, mi Cáncer, la carta del Rey de Oros, tú te guardas muchas cosas y a veces es necesario expresarlas. Por otro lado, el Rey de Oros es una carta de valor y como yo me valoro tanto, como sé que valgo mucho, no me mezclo con cualquiera, tengo un sueño y un propósito por cumplir. Entonces no quiero distractores en este momento. Cosas importantes que pueden sucederte esta semana referente al amor. Dice, triángulo amoroso. Dice, no es tu lugar. Uch, ojo que desde el inicio te están diciendo, esa distancia es válida. Es lo mejor. Desacuerdo. En poco tiempo. En la noche. Bendiciones, una persona con un tatuaje. Bailar, parece que te van a hacer una invitación. Y finalmente, miedos. Cáncer soltero y soltera. Es una semana donde el 10 de oros alguien va a estar recordando cuando era tu pareja.
Le vienen con cuentos y con chismes de que estás mucho mejor que antes y además de eso que te vieron acompañada o acompañado, eso hace volar la imaginación de esa persona y empieza a caerle una sensación de culpa y una sensación de celos que no esperaba sentir. Y entonces esas heridas que esa persona creía haber sanado o ese amor que creía ya de haber dejado de sentir por ti, se le reavivan esas heridas y es muy probable que tenga muchas noches llenas de insomnio pensando en usted y pensando en si es verdad que estás acompañado o acompañada ya. Referente a ti que estás soltero o soltera, me están diciendo que es una buena etapa para conocer gente, que definitivamente puedes estar conociendo personas gracias a app de citas o redes sociales, que mensaje va, mensaje viene y habrá muchas comunicaciones activas durante todo el día de esta semana. Y la carta de la torre, que probablemente algo de tu pasado puede hacerte explotar y seas un poco cruel o seas un poco, yo podría decir, fuerte con las palabras que le vas a decir a una persona intrometida o que está hablando cosas que no son. Las personas que tienen a alguien especial o se están comunicando con alguien, dice aquí, para llegar a tu corazón, Cáncer, es muy difícil ahora. Antes era muy fácil, pero ahora es muy difícil porque tú has cambiado al 100% de lo que eras antes. La carta del sol, ahora eres más inteligente, más intuitivo y más estratega hasta en el amor, porque tú generalmente eres así en todo en tu vida. El sol habla mucho de un amigo o una amiga que tienes actualmente y con quien pueden darse las cosas en el amor a lo largo del tiempo. También me menciona la carta del sol que muy probablemente hay luz verde para que alguien que te interesa o con esta persona especial puedan avanzar ustedes más. La carta de la suma sacerdotisa habla de emociones ocultas que alguien tiene por ti y que pues se le van a salir de las manos. La carta del 8 de oros, tú puliéndote mucho y queriendo construir una mejor versión tuya. Y esto es lo que enamora a esa otra persona. Y dice que la carta del 7 de oros, esta persona te va a sorprender con algo especial que tiene para ti durante la semana. Se aspecta muy bien la energía entre los dos. Y me dicen que es una semana donde muy probablemente el pasado quiera venir a torpedear tu presente. Los que están en una relación ya, la carta de la reina de oros, esperas mucho de tu pareja y esta persona te logra decepcionar porque a veces es muy individualista y no ve que tiene una persona especial a la cual puede ayudarle. La carta del mundo, eso te va a hacer cuestionar si realmente continuar o no, sobre todo si la relación es a distancia. La carta del 7 de copas, porque a pesar de estar en pareja te sientes solo o sola o viceversa. Y aquí la idea de una relación es la unidad y estar juntos en manera física, emocional, energética o espiritual. El consejo es la carta del 7 de la carta del diablo, que es una energía muy como que yo podría decir que una situación que te está aprisionando, así que es necesario romper esas barreras porque de lo contrario esto va por mal camino. Y en cuanto a exparejas, dicen que esta es una semana donde a soledad alguien piensa mucho en ti, en lo que era contigo. Hay un pasado que está recordando cuando era tu pareja. Le gustaría hablar con usted, pero siente que de pronto tú no vas a atender a ese diálogo. Por eso va a esperar un poquito más de tiempo para escribirte. Esto puede ser ya en octubre. Sí, porque ahorita le da miedo. Un mensaje para ti. Las barreras del pasado deben quedarse allá, en el pasado. No traerlas a tu presente porque eso va a torpedear tu crecimiento. Clarificando tu lectura, dice lo siguiente. Date online. Eso quiere decir citas virtuales. Malas vibras. Rogando. Hablar más, aún te quiere, no logro olvidarte, relación sentimental, noviazgo, chat, dice aquí, confundido, Capricornio, comenzar de cero. Iniciales de personas con las que probablemente vas a tratar, me sale la letra E, la S, la A y la M. Si te ha gustado esta lectura, Cáncer, no olvides dejar tu like, seguirme, me sale la W. Encantada y feliz de que estés aquí. Mi nombre es Jade. Mañana estaré en vivo haciendo una lectura de tarot y dando rituales. Suscríbete aquí activando todas las campanitas para que te notifiquen y te manden un mensaje cuando yo prenda el en vivo y así puedas participar. Dios te bendice. Bye, bye.